i acabam al Pla de Sant Jordi, on hi trobam el taller de Carlos Matesanz, un artista plàstic rodejat de creativitat i caos a parts iguals. Allà empra qualsevol material de reciclatge per a les seves creacions. Pues empecé muy joven a estudiar Bellas Artes a los 12 años. También estudié publicidad y trabajé. Mi padre tenía una agencia publicitaria. En el 83 ya me trasladé para Mallorca. Me sorprendió sobre todo la libertad que encontré en ese momento, ¿no? Aparte, fue un momento especial. Tuve mi primer taller en las bóvedas de la catedral y al lado nuestro estaban los Peor Imposible, ¿no? Entonces era todo ese clima en medio de la movida, de la movida palmesana, ¿no? Pero para mí era un contraste muy fuerte con la situación que había vivido en Argentina, ¿no? Es decir, era como una explosión de libertad, ¿no? Lo que sentí en la llegada a Mallorca, ¿no? Bueno, trabajo con materiales muy básicos, ¿no? Es decir, arenas, marés, y luego los mezclo con acrílico y con pintura plástica, ¿no? Tuve épocas en que necesitaba mucho la textura, ¿no? Y bueno, tengo un sistema de trabajar también simultáneamente en varios trabajos. Es decir, en el momento en que me quedo enganchado al cuadro, muchas veces siento que me lo cargo, ¿no? Es decir, entonces por eso intento repartirme y esperar un poco que el cuadro me diga por dónde ir, ¿no? Es decir, no, es decir, los cuadros son como que necesitan estar estacionados y crean un diálogo como interior, que en mi caso es lento, y me van diciendo muchas veces cómo seguir los cuadros, ¿no? Pero necesito tener muchas obras simultáneas funcionando, ¿no? Bueno, siempre tuve como una fascinación por los desechos, ¿no? Es decir, ya de muy joven trabajaba utilizando los desechos industriales en Argentina, y son quizá los materiales más cercanos, ¿no? Los más pobres de alguna manera, ¿no? Te permiten también trabajar sin que tenga un coste muy desproporcionado, muy alto, ¿no? Y también toda la parte relacionada con la escultura es donde utilizo sobre todo la chatarra, ¿no? La chatarra siempre me fascinó, y siempre donde hay chatarrerías me gusta ir a ver, ¿no? Porque siempre hay un resto que me sugiere algo, y muchas veces las esculturas empiezan ahí, ¿no? Paso muchísimos momentos en una especie de colapso de materiales y de cosas, porque a veces simultáneamente estoy soldando, estoy pintando y estoy haciendo cerámica. Y el caos es un poco eso, todo lo que queda como inacabado, porque hay muchísimo material que no termina de cuajar, ¿no? La luminosidad, eso que es de lo que se habla tanto de la isla, ¿no? Te transmite atmósferas, ¿no? A mí a veces, a pesar de que un poco estoy en medio de la abstracción y la figuración, hay momentos en que tiendo más para un lado que para el otro, siento que necesito recuperar a veces la figuración y el paisaje. Y la luz de aquí me dan climas, ¿no? Y que siento que los traslado a las pinturas, ¿no? Es decir, tengo una serie de pinturas del Molinar y de los reflejos del agua, el mar, el color, y eso es la experiencia vital de aquí, ¿no?